Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa, a esta etapa 4 de este Tour de France 2020 que estamos viviendo con la última entrega de Cyanide. Bueno, pues ahí teníamos los resultados de la etapa de ayer entre Niza y Sisteron con la victoria de Impey y, bueno, la tercera ubicación de la etapa de nuestro sprinter Colbrelli. Hoy, bueno, pues nos vamos a la primera etapa, por decirlo de alguna manera, de montaña con final en alto. Hoy llegamos a Orcières-Merlette y saliendo desde la ciudad de Sisteron, 160,5 kilómetros, aunque ahí pone 205. Bueno, pues la información que tenemos es de 160,5 y una etapa que ha sido ganada por Primoz Roglič, que ha entrado encabezando un grupo de 16 unidades, en las cuales, bueno, pues por orden de llegada le estaban acompañando a Roglič, Pogačar, Guillaume Martin, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe, Miguel Ángel López, Egan Bernal, Thibaut Pinot, Mikel Landa, Adam Jace, Tom Dumoulin, Esteban Chávez, Bauke Mollema, Richie Por, Rigoberto Urán y Romain Bardet. Bueno, pues después, a 9 segundos, entró Bushman, Henry Mas, Sip Kuss, y luego a 0.15... Carci del Education Fields, seguido de Alejandro Valverde, Nicolás Ross a 0.28, Valverde lo hizo a 0.21 y a 0.28 mismo tiempo para Damiano Caruso, Richard Carapaz, Sebastián Rickenbach, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita. Bueno, se quedaron los colombianos del Education Fields un tanto descolgaditos y creo que puede ser beneficioso para el espectáculo y para la propia, para el propio Tour, ¿verdad? Para la propia carrera. Tengamos en cuenta que Sergio Higuita, bueno, pues está en esa posición cómoda todavía a 45 segundos, relativamente cómoda, pero todavía puede dar juego. Daniel Martínez está a 4 minutos 20, 21, en el puesto 40, y creo que eso le da patente de corso para poder dinamitar la carrera cuando él lo crea conveniente y cuando verdaderamente las fuerzas acompañen, ¿no? Y va a haber terreno para poder hacerlo. Ya saben que en cuanto llegamos a las alturas potentes, grandes, los colombianos reaccionan. O sea, cuando digo potentes me refiero a 1800, 1900, 2000 metros, que hay etapas para ello. Rigoberto Urán, pues a lo mismo que Martínez, a lanzar ataques desde lejanos a la línea de meta, no tan cercanos, y es la forma de poder hacer que los Jumbo vayan perdiendo efectivos, fuerzas que están verdaderamente y francamente muy fuertes, y que Primoz Roglič se quede un poquito más en solitario y poder romper con esa hegemonía que nos están haciendo vivir los Jumbo de tirar y preparar a Roglič para llegadas al sprint en alto, porque es lo que hemos estado viendo en la última Dauphiné Libéré, es lo que hemos estado viendo en prácticamente todas las carreras que hemos estado observando a los Jumbo, el tirar y preparar sprints en alto, y los favoritos siguiéndoles el juego, o sea, participando sin atacar de esta hegemonía, como estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos al juego, luego podremos ir analizando un poquito más de lo que es, de lo que ha sido la carrera y de lo que hemos visto, y bueno, acá vieron que en la escapada logramos meter a Colbrelli, que es otra de nuestras opciones para el maillot verde. Ya saben que Colbrelli y Caruso iban empatados en el maillot verde, la regularidad, con 34 puntos cada uno, y que bueno, Pello Bilbao y Caruso iban empatados a 14 puntos en el maillot de la montaña. Hoy creo que tenemos una buena oportunidad para poder sacarle a Hermans ese maillot a lunares. Bueno, pues aquí arrancamos un poco tarde, pero Colbrelli marca su potencia sobre el resto de los acompañantes en esta fuga y consigue pasar por esa pancarta de sprint especial y logramos llevarnos, pues bueno, pues esos 20 puntos que nos vienen pues de maravilla para acercarnos a ese maillot verde en posesión de Bonifacio. Volviendo un poco a lo que era la carrera de hoy, en la vida real, hemos visto muy bien a Thibaut Pinot y lo estamos viendo bien porque se está recuperando de la caída, de esos golpes que se produjo en la caída en esos últimos 3 kilómetros, en la etapa famosa del jabón y de la lluvia, y la verdad es que le estamos viendo bien, le estamos viendo muy bien, y es un nombre que nosotros dimos ya antes de comenzar esta edición del Tour como uno de los posibles favoritos y para nosotros nuestro principal candidato, ¿verdad? Alaphilippe vemos que no tiene prácticamente equipo, va a tener que depender de él mismo y tener que buscar, pues bueno, pues aprovecharse, por decirlo de alguna manera, del trabajo que hagan los Jumbo, que hagan los Ineos, a los cuales les hemos visto francamente muy tocados. Richard Carapaz ha quedado un poco descolgado, Bernal no lo estamos viendo muy fino, Landa ha estado ahí, muy bien, novena posición en la entrada, mismo tiempo que Roglič, y al que creo que le estamos viendo como el gran activador, o que vamos a ver como el gran activador de la carrera, yo creo que es a Martin, Guillaume Martin, y un Pogačar que se actúa con cabeza y digamos no alocadamente puede hacerle daño a Roglič, y creo que puede ser uno de los candidatos a podium, puede ser, pero bueno, es muy temprano todavía, estamos a nada, 4 días de haber comenzado el Tour, por decirlo de alguna manera, y donde verdaderamente vamos a ver los quiebres, quién está o quién no está, por decirlo de alguna manera, va a ser a partir de la segunda o tercera semana. Ahora enseguida vienen los Pirineos, pero yo creo que esa montaña que viene ya prácticamente la tercera semana es la que va a marcar un punto y aparte en todo lo que estemos viendo. Porque de momento, pues bueno, Roglič es un hombre que en estos puertos de primera y con estos ritmos que marca el Jumbo lo pasa muy bien, lo lleva muy bien, pero sinceramente cuando llegue la alta montaña de verdad, cuando pasemos de los 2.000 metros, cuando lleguemos al terreno, como todo el mundo sabe, y todo el mundo dice, el terreno de Bernal y de los colombianos, pues vamos a ver qué es lo que puede pasar y qué es lo que puede suceder, porque ahí es donde verdaderamente le sacan los colores a Primoz Roglič. Yo todavía sigo pensando y creo que a Primoz Roglič las grandes vueltas de 3 semanas le vienen un poco grandes en tiempo. Es un hombre que trabaja muy bien y que cuida muy bien y que corre muy bien y maneja muy bien las pruebas de 2 semanas, 1 semana... Pero las pruebas de 3 semanas, digamos que vive mucho de los réditos creados o ganados en el transcurso de las 2 primeras semanas. Aquí las bonificaciones, pues bueno, ya saben que juegan también un papel muy importante. Bueno, pues Pello Bilbao, que sale después de ese sprint especial, y lo lanzamos y bueno, y ya pasa a Colbrelli y se pone a pie de carrera, como cabeza también de carrera, pasando a los escapados, con una distancia, ya ven, no da como para pensar en grandes escapadas, pero sí como para poder ir sumando por lo menos en 2 o 3 subidas, que es lo que pretendíamos. Acá nos la vamos a tener que jugar con Valgreen, y bueno, en el sprint, en ese sprint en alto, que antes mencionábamos precisamente, que es una de las prácticas que está realizando el Jumbo, bueno, pues conseguimos puntuar. Hay que decir que llegábamos prácticamente desfondados y con muy poca energía, fíjense cómo estamos, Acá ya estamos siendo absorbidos por el pelotón, pero bueno, nos queda ese pequeño plus para hacer esta pequeña machada y bueno, pasar ahí ya sí que con pájara total. Y bueno, a recuperar lo que se pueda. Y los objetivos estaban siendo, pues bueno, pues cubiertos. Ahí le hemos visto al campeón de España. Bueno, pues seguimos subiendo. Aquí estamos más o menos en puestos de cabeza de carrera, pero en una posición nada cómoda como para poder arrancar e intentar agarrar a los que van adelante y disputar esos 2 puntos. Aquí ya estábamos manejando a Mikel Landa. No queríamos que la IA nos hiciera ninguna jugada de dejárnoslo descolgado. Entonces, bueno, pues íbamos ahí, manteniendo un ritmo. Y bueno, Caruso iba por aquel entonces, iba con una pequeña escapada con un grupo de 4 hombres, pero fue absorbido rápidamente. Aquí sí, aquí ya tenemos margen para poder sumar algún punto. Ya saben que Mikel Landa está también con puntaje en el Gran Premio de la Montaña para poder obtener ese maillot a lunares. Pues bueno, pues también es otra de las opciones. Entonces, para no perder, digamos, el ritmo que puedan llevar Caruso y que pueda llevar Pello Bilbao sumando puntos, pues también participamos en alguna, bueno, en alguna de las peleas en esas cotas para alguno de los puntos, llevarnos a alguno de los puntos de la montaña. Bueno, pues antes de llegar ya a ese puerto de categoría, de primera categoría, con llegada en alto, Orcières-Merlette, bueno, pues accedemos a esta primera cota, a esta pequeñita cota de tercera, que puede parecer una tontería pero hace daño, porque si te desfondas mucho aquí no tienes prácticamente terreno para poder recuperar. Y aquí, bueno, pues no perdemos la cabeza, vamos intentando recuperando, no importa que nos pasen, tampoco perder rueda de ellos, pero bueno, más o menos manteniéndonos en ese grupo. Ahí damos un poco más de pedal, otra vez vamos a ir en posición aerodinámica. Aquí es donde todos se ponen ya en la posición aerodinámica, todos chupan todos intentan llevarse, bueno, pues aunque sea ese poquito de energía. Damos un salto para que esto no se vaya demasiado largo ni sea tampoco tan peñazo. Y bueno, en ese tramo no hubo absolutamente ni un ataque, en ese tramo llano que tenemos hasta llegar a lo que son las primeras rampas de Orcières-Merlette. Acá intentamos marcar un ritmo con Landa y vamos a procurar llevarlo. Dejamos a Mohoric, ya había hecho todo lo que tenía que hacer, nos había estado arropando, nos llevaba muy bien y muy cómodo hasta lo que es esas primeras rampas ya con un poco más de inclinación, de desnivel. Y aquí, pues bueno, lo que decíamos, a nuestro ritmo. Evidentemente nos lanzarán ataques, pero ya ven que la energía que tenemos es medio biberón. Nos quedan todavía 4,9 kilómetros, acabamos de pasar por la pancarta de 5. Y el grupo todavía sigue siendo un poquito numeroso. Ya ven que las curvas las estamos tomando como siempre hacemos, bien cerradas. Y puede parecer una tontería, pero fíjense, cada vez que tomamos la curva les sacamos 2, 3, 4 segundos que ellos tienen que recuperar. El desgaste empieza a notarse y se va a notar dentro de un ratito. Acá tenemos otra vez la curva, otra vez haremos lo mismo. Tienen que ser curvas cerradas, pues si lo hacemos en curvas abiertas no tiene tanto. Acá otra vez, si se fijan arriba perdón, a la izquierda, en el menú de la carrera, van a ver cómo en cuanto tomamos una curva pues vamos sacando, lo ven ahí, en este caso a Pinot, y vamos a ir soltando algunas unidades. De momento ya han visto que lo hemos conseguido. Sigue Pinot, sigue Carapaz, sigue Bernal, está Roglič y está Pogačar. Los gallos, ellos lanzan, intentan poner su ritmo. Carapaz para lanzar a Bernal, se desinfla, ahí se queda Richard. Algo muy parecido a lo que ha pasado en la vida real, la etapa de hoy. Roglič fuerte, Pinot también, Bernal hasta ahora aguantando. Esta es una etapa en la cual Bernal siempre pincha, no entra en las primeras posiciones, bueno, no entra en los top 5. Por lo menos en todas las partidas que yo he jugado nunca he conseguido ver a Bernal en esta etapa en el top 5. Quizá ustedes sí, ¿verdad? Pero bueno, yo les cuento lo que yo he visto y lo que yo he vivido. Acá ya ven, nos sacaban una cierta ventaja, pero al tomar la curva así pues conseguimos tomar la rueda. No vamos tan sobrados, tenemos que regular. Roglič, un ritmo que parece que no desinfla, ahí ya baja un poco el pistón. Pinot, ahí le vemos también fuerte. Yo aquí quería cargar pero no me cargaba el biberón. Ya ven que teníamos todavía gel como para poder haber hecho un poquito mejor el final, pero bueno, está bien. Segunda posición Mikel Landa, tercero Thibaut Pinot. Como en la vida real, Primoz Roglič primer clasificado en esta primera llegada en alto de este Tour 2020. y nuevo maillot amarillo de la prueba, maillot amarillo provisional. Primoz Roglič tomando el relevo a Mollema. El maillot verde que sigue en posesión de Bonifacio, aunque ya seguido muy cerca de por Colbrelli. Y bueno, Pello Bilbao, que se hace con el maillot a lunares, así que hemos conseguido desbancar a Hermans, al cual no lo hemos visto activo en este final de etapa. Ni siquiera lo hemos visto en el grupo de los favoritos. Y bueno, como el mejor joven clasificado, ahí tenemos a Pogačar. O Pogačar, hay quien le llama Pogačar, hay quien le llama Pogačar. Igual que hay quien le llama Mollema, otros Mollema. Es todo un tema. Esto de las pronunciaciones, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos la clasificación de la etapa. Roglič a 9 segundos Landa, a 12 Pinot, Pogačar a 35, mismo tiempo para Bernal, Alaphilippe sigue, Benot, Carapaz, Jace, Dumoulin y Rigoberto Urán. Después ya Poels, también buena etapa de Poels, Quintana, López, Luxenko. Bueno, Schachmann, Bushman, Bardet, Kwiatkowski, Valverde, Mollema y Soler, Marc Soler. Bueno, pues los puntos de la jornada en montaña, pues ya lo ven, Landa 12 puntos, muy bien, esto nos va a hacer subir en esa clasificación por el maillot a lunares. La regularidad, ya ven que Roglič es quien más suma en el día de hoy. Pogačar sigue sumando en jóvenes e Ineos es el mejor equipo de la etapa. Colbrelli entra en la pelea de la combatividad y bueno, la general. Primoz Roglič, seguido de Mikel Landa, a 19, a 20 Pinot, a 51 Pogačar, mismo tiempo para Bernal. Bueno, luego a 1.07 Alaphilippe, después Carapaz, Jace, Poels, Quintana y Superman López en el puesto 11º. Le sigue Bushman, Benot, Urán, Dumoulin, Mollema, Izaguirre, Soler, Valverde, Bardet, Kwiatkowski y Schachmann en el puesto 22. Ahí está la clasificación general. Nos vamos con la de mejor escalador, Pello Bilbao, seguido de Mikel Landa a 2 puntos, con los mismos puntos que Hermans. Regularidad, Bonifacio, Trentin y Colbrelli. Ahí está ya ubicado en tercera posición con el mismo tiempo del segundo. Bueno, Pogačar y Bernal con los mejores jóvenes, Ineos seguido de Bahrein, y en la combatividad, pues bueno, nuestro hombre Pello Bilbao es quien la comanda. Bueno, pues hasta aquí de sí esta etapa terminada en alto, primera etapa terminada en alto, terminada en Orcières-Merlette. Espero que les haya gustado, ya saben que las etapas de montaña siempre tienen algo especial. Bueno, pues nos dicen que ¿por qué nunca pedimos que se suscriban? Pues porque no era el objetivo, pero si ustedes lo quieren hacer, pueden hacerlo. Cuanto más sean, pues mucho mejor, y un poco más de motivación para seguir haciendo esto que surgió como una alternativa al aburrimiento de la cuarentena. Si les gusta, también, pues lo mismo, pueden dar like. No hay absolutamente ningún problema si no lo hacen también, ¿eh? Nada, gente, cuídense, pórtense bien y sean muy, muy felices. Y sobre todo ya saben que siempre son bienvenidos, que la puerta siempre está abierta y que no hace falta llamar. Salud, hermanos. Chao, chao, chao.